Bien, veamos ahora cómo podemos hacer o crear un widget que lo que haga es enlazar a una galería fotográfica que ya hemos almacenado previamente en Flickr. Realmente las fotografías nuevas no van a estar en nuestro blog, no van a estar en lo que es multimedia del blog, sino que van a estar almacenadas en otro sitio, en otro portal, que es Flickr en este caso. Este portal Flickr nos va a permitir bastante capacidad y sobre todo que es muy sencillo el subir y catalogar las fotografías. Yo, por ejemplo, he creado una serie de fotografías para el portal este de informática, el blog que he creado de informática, donde se van explicando pues fotos sobre una tarjeta de red, tarjetas de gráficos, como cableados, etcétera. He creado esa galería. Por lo tanto, voy a poder o debería de crear aquí en esta zona un más o menos sobre esta zona un widget que realmente tenga la galería. Esa galería, bueno, pues tendrá un gráfico o lo que sea que al yo pinchar en él automáticamente me llame a las fotos de Flickr. Veamos pues cómo realizamos eso. Yo tendría, por lo tanto, pues en mi escritorio, lo que hemos visto más o menos, tendríamos en nuestro blog. También hemos dicho que dependiendo del tema, tendríamos casi siempre una cabecera. Y yo voy a crear en esta zona un widget. Y ese widget realmente lo que va a tener es una galería gráfica de Flickr. Al pinchar en ella, automáticamente me llamará a la galería fotográfica de Flickr. También puedo hacer lo mismo, pero en noticias. Voy a poder crear una noticia que tenga un gráfico que al pinchar en él llame a la galería fotográfica de Flickr. En este caso, lo que voy a hacer va a ser crear el widget únicamente. Bien, lo primero que tengo que irme es entrar en el blog como administrador. Crear, entrar en la zona del escritorio y a su vez irme a la zona donde se encuentran los widgets, que era en apariencia. Aquí tendríamos el widget. El widget que voy a utilizar va a ser en la barra lateral número 2. Teníamos la imagen del DOE, aquí lo tenemos, el enlace del DOE. Y ahora voy a crear exactamente igual una imagen, pero en vez de el DOE, lo que voy a utilizar es una imagen para Flickr, para la galería de Flickr. Me voy aquí a imagen otra vez. Le voy a colocar el de título Galería Informática. Cableado. Ahora tendré que buscar una imagen URL, un texto que puede ser el mismo. Un título de la imagen que puede ser el mismo. Y sobre todo, el título también o caption también es lo mismo. Y sobre todo lo que me interesa es esto, que es realmente el hiperenlace, el link URL o hiperenlace a la galería fotográfica de Flickr. Yo iría a Flickr y me iría a lo que es la zona donde se encuentra la galería de Flickr. Voy a coger como imagen pequeñita esta, por ejemplo. Copiamos la ruta de la imagen. Me voy a mi blog y aquí pondré la ruta pequeñita de la imagen, que va a ser la que se va a mostrar en esta zona. Aquí es la imagen pequeñita que voy a mostrar. Esa la he cogido, como hemos visto, botón derecho, copiar la ruta del enlace de la imagen.
y esa será la que colocaré en imagen URL. Y ahora el hiperenlace, por así decir, la galería, tendré que buscarla aquí y va a ser el enlace, el hiperenlace a esa galería. Fijaos cómo, pues voy a utilizar este. Por lo tanto, aquí es donde tengo que buscar donde aparezca compartir esta galería, que se llama Fotos Marco. Esa galería la tengo que buscar ahora mismo aquí. Desplazo y fijaos, compartir. Pincho en ella y este es el hiperenlace, botón derecho, copiar, que realmente llama a toda la galería, no solamente a una foto concreta. Esa es la que tengo que colocar aquí. Aquí es donde tengo que colocar ese hiperenlace. Por lo cual, una vez que ya tenga todo, le doy a guardar. Y ahora, al regenerar, me va a aparecer, fijaos, una imagen pequeñita, galería informática cableado, con el mismo nombre, que puedo pinchar en ella y automáticamente llamará a la galería. Puedo pinchar en él y las fotos se irán mostrando una a una. Fijaos qué sencillo, qué manera más rápida, más elegante para poder incluir una galería fotográfica que no se encuentra almacenada en el blog y a su vez lo tengo ya en mi widget. Le he puesto galería cableada, informática cableada. Como veis, bien sencillo, bien fácil, y no tiene ninguna complicación. Es simplemente colocarlo ahí. Para hacer la noticia, aquí en medio, podríamos hacer exactamente igual y pondríamos lo mismo. Con lo cual, aparecería en una noticia y no en un widget lateral.